Hello, hello, and good evening, students from Basic Module 1, English Basic Module 1. Welcome to tonight's class. Teacher Caleb Nunez here. My name is Coach Caleb. Nice to meet you. Welcome to my class. I love to have you in my class. Congratulations for taking this such a great challenge and opportunity for you. No se asusten, no se asusten. Solo los quería bendecir de entrada, ¿verdad? Estoy contento, emocionado de tenerlos acá. ¿Qué dijeron? Este señor ya viene hablando en inglés. Yo no entiendo este básico. No, ¿verdad? Es una emoción estar con ustedes acá. Estaba felicitándoles, dándoles la más cordial bienvenida a este reto, a esta pues oportunidad que ustedes tienen de superación. Es como una oportunidad de promoción, ¿verdad? Porque ustedes al terminar esta faena subirán, ¿verdad? De nivel en todo sentido, ¿verdad? Así que qué bonito ser parte de eso y pues me emociona ver que están ya conectados, están listos, están con sus cuadernos, están listos para absorber información. Quiero que se sientan súper confiados y están ustedes en muy buenas manos. Su servidor tiene la acreditación de ENSAFOR desde el año 2016, graduado pues en diferentes programas en inglés en los tres niveles, ¿verdad? Básico, intermedio y avanzado. Con experiencia en la industria del call center. Así que estamos ahí, chicos, listos para ayudarles. Tengan la confianza si tienen dudas, preguntas, sugerencias. Siempre estamos abiertos a ello. Antes de adentrarnos a lo que nos interesa, pues quiero pues escuchar un par de estudiantes. Como ustedes saben, somos varios, así que no vamos a escucharlos a todos, pero sí a un par de ustedes para que nos digan cómo se sienten, qué los ha motivado a tomar esta decisión, porque ustedes ahorita, pues, en los próximos 16 días, de 9 a 10, ustedes pudieran estar en un restaurante viendo la novela, ¿verdad? Conversando con sus amigos, pero ustedes estarán en clase de inglés con Teacher Caleb en inglés corporativo. Entonces, quiero saber qué los ha motivado a tomar este reto, que no es fácil. Y aparte de eso, ¿cuál es su expectativa, verdad? Vamos a escuchar primero a una dama. ¿Les parece si escuchamos a mis... Bueno, me prepara mis Brenda. Vamos a escuchar a mis Brenda Esmeralda. Sí, mis Brenda Esmeralda. Y luego a Mr. Alejandro Baquerano. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Brenda Esmeralda Méndez y la motivación de poder estudiar inglés es para superarme y tener un mejor trabajo. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, como les decía, mi nombre es Brenda Esmeralda y la motivación de estar en este curso de inglés es para superarme y para obtener un mejor trabajo en el futuro. Excelente, excelente. Bueno, es un gusto tenerle acá con nosotros. Gracias. Vamos entonces con el caballero, adelante. Bueno, entonces, si me escuchas, no me acuerdo a quién le dije, chicas, quiero ver. Tenía un caballero acá.
Se me escapó. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con Danilo? Adelante, Danilo. Hola. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Danilo, adelante. Buenas noches a todos. Hola. Sí, buenas noches, se te escuchan. Hola, buenas noches a todos. Pues mis expectativas para este inicio de curso, pues, de inglés corporativo es muy importante, ya que quiero aprender mucho. No dudo yo que vamos a tener todos, pues, en grupo un mayor aprendizaje. Y la expectativa es ponerle en práctica un día y echarle ganas, ponerle atención a todas las clases y pues sacar todas mis dudas que pueda tener. Y les deseo éxito a todos. Gracias. Excelente. Guys, es un proceso largo. Es un proceso largo, pero es muy divertido. Es muy divertido. Para uno de teacher es una aventura tan interesante ver cómo ustedes en este caso inicien de un básico módulo 1, pero ustedes van al básico módulo 2, al 3, al 4, y ustedes no van sintiendo, ¿verdad? Pero de repente usted ya le comienza a entender a una canción. Y usted dice, hey, yo no sabía, hey, ahora entiendo. Vean qué bonito es, guys, ese proceso. Entonces, qué bonito que ustedes sean parte de eso. La población bilingüe en El Salvador está creciendo drásticamente. Muchas personas están ya hablando inglés. Y qué bueno que ustedes también estén en ese cambio, ¿verdad? En ese progreso, porque esto es para mejorar en todo sentido. ¿Ok? Bueno, dos opiniones más. Una chica y un chico para que no digan que tengo preferencias. All right. Vamos a ver un chico. Bueno, hay más chicas. A ver, Francisco. Escuchemos a Francisco García. ¿Estás, Francisco? Hola, buenas noches. Mucho gusto. Adelante. Un gusto poder saludarles. Pues mi expectativa del curso es poder aprender inglés, ¿verdad? Valga la redundancia, para pues encontrar un trabajo un poco más adecuado. Así es. Ok, excelente. Perfecto. Bueno, entonces terminamos con estas opiniones con Brenda. A ver, Brenda Méndez. Buenas noches. Bueno, sí. ya había participado. Ah, ya estuvo. ¡Ah! Perdona, sí. Brenda, me saliste otra vez acá. Perdóname. Vamos a ver, entonces, vámonos con Erika Hernández. Hola, buenas noches a todos. Pues mi motivación para aprender inglés es también para superarme y para tener un buen Ok, guys, algo que sí les voy a pedir que me ayuden es con su micrófono. Es decir, desde ahora usted, si es primera vez que usted se conecta a una clase en línea, debe conocer que hay una herramienta, ¿verdad? Bueno, en mi caso tengo este, ¿verdad? Yo le pongo el rojito es el silencio. Entonces usted conozca su dispositivo, donde usted le va a poner silencio. Para que usted no cause interferencia. Muchos de ustedes sí están en un lugar donde no hay interferencia. Ustedes pueden libremente tener su micrófono desactivado, participar cuando ustedes gusten. Caso contrario, los que tienen a la mamá, al tío, a la tía, todos ahí en la sala, la tele encendida, el aparato encendido, ¿verdad? Entonces, eso nos genera problemas porque el resto de los compañeros está haciendo un esfuerzo inmenso en esta hora. Es una hora, guys. Necesitamos calidad de sonido. ¿Ok?
Entonces, vamos a arrancar. Necesito entonces eso lo tengamos bien clarito. Otra cosa es lo de la asistencia. Recuerden, la asistencia es el 80% mínimo. Y lo de la plataforma, pues deberán ustedes llevar la plataforma al día o adelantarse en la plataforma para que no tengamos problemas. Lo que no se puede, guys, es ir retrasados en la plataforma. Usted no puede retrasarse en la plataforma. No permita usted que su nombre aparezca en un reporte que usted no me ha trabajado en la plataforma. Sépanlo todos, que todos deben de tener un avance en la plataforma diario. Es mejor que usted vaya adelante a que vaya atrás, ¿verdad? Entonces, pongámonos ahí atentos con eso y pues todo va a estar bien. Recuerden que esta es una oportunidad que debemos de aprovechar al máximo. No sé si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta antes de iniciar. Yo, teacher. Bueno, la asistencia la estaré pasando al final, en los últimos 10 minutos. El video de la clase, usted lo podrá ver al siguiente día, ¿ok? Después de las 10, 9, 10 de la mañana, usted ya va a poder ver este video el día de mañana, ¿ok? Si hay algo que usted no entendió, usted lo podrá verificar ahí mismo, ¿ok? Cuidado. Vámonos entonces a platform. Let's go to the platform. Ahora vamos a nuestra plataforma. Okay. Vamos a abrir nuestra plataforma. Entiendo que ya todos pues tienen acceso. Let me share my screen. Y ustedes me dicen si pueden visualizar. ¿Ah? Can you visualize my screen? Yes. Sí, ¿verdad? Perfecto. Yes, I can. Awesome. Thank you. Tenemos acá the first objective, greet and introduce. Vamos a aprender a saludar y a presentarnos usando el verbo be. Sí, ustedes saben que el verbo to be es el verbo número uno, right? Es el verbo ser o estar. Vamos a ir paso a paso presentándonos, right, de las dos formas con el verbo to be y vamos a... Your last name again? It's Miller. You may add possessive adjectives as well. Let's watch this video, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and... Oda. I'm Jen. Bueno, tenemos acá la conversación. Vamos a escuchar y vamos a repetir. ¿Listos? Hi. 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 My name. Hi. My name. Hi, my name. Name. Hi, my name. Cerramos labios acá. Name is. Bueno, en el caso de él se llama Michael Ota, ¿verdad? Repitamos. Hi, my name is Michael Ota. Hi, my name is Michael Ota.
Hi. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Acá me están fallando, acá en este adjetivo, gusto, se dice nice. It's nice to meet you. Te falta you acá. Es que acá lleva un nice. It's nice to meet you. Ahí, correcto. It's nice to meet you. Oigámoslo otra vez acá. ¿Qué hora escucha? Vamos a ver. It's nice to meet you. Pete. Let's get started. It's nice. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Me quedan debiendo acá en esta palabra, ¿eh? Nice. Nice. Digamos que lleva una S ahí, pues. Nice to meet you. Se fue la luz, disculpe. Oh my God. Sí. Vaya. Es un gusto conocerte. Comencemos. Vamos acá. Nice to meet you. Nice to meet you. O sea que yo te digo, es un gusto conocerte. It's nice to meet you. Y tú me dices, es un gusto conocerte también. Me dirías, nice to meet you too. A ver, nice to meet you too. Nice to meet you too. Entonces yo les voy a decir gusto de conocerlos y ustedes me van a decir gusto de conocerte también. Yo les digo acá, it's nice to meet you. ¿Y ustedes? Nice to meet you too. Otra vez, nice to meet you. Nice to meet you too. Ahora ustedes, es un gusto conocerte. Nice to meet you. Volvió la luz. Vaya, gracias a Dios, Miss. Vaya, entonces vamos a aprender ahorita, ya que vimos la pronunciación, dos cosas importantes. ¿Cómo me puedo presentar en inglés? Una de las dos formas está acá. My name is.
My name. Labio cerrado. Name. My name is. No, pero ciérreme acá el labio, porque la M se dice M. Vean cómo se dice la M. No hemos llegado al alfabeto, pero la veremos. M. Entonces, name. Correcto. My name is. Yes. La otra forma está acá, miren cómo está puesto acá. Jennifer. I'm Jennifer Miller, le dijo. What's your Miller? Entonces puedo usar el verbo to be. Yo puedo decir I am. Sin contracción, ¿verdad? Y digo el nombre, I am Carlos. I am Carlos. Para presentarse, esas son las dos formas, chicos. A ver, ¿qué prefieren? My name is. Perfecto. Perfecto. Va, entonces personalicen su presentación. En mi caso sería, bueno, tenemos que decir el hola, ¿verdad? Hola se dice hi. Hi. Para decir hola, pueden decir hi. Pueden decir hello. 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 O pueden decir hey. 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 A ver, quiero que me digan hola y se presenten. Hi. Hi. Hola, mi nombre es Jacinta. Ah, no, pero en inglés. Ajá. Hi, my name is Anna. Hi, my name is Daniel. Hi, my name is Anna. No sé si están escuchando, pero ahí. Wow, hay bastante entonación ahí. Veo bastante potencial. La compañera dijo: Hi. Vean, hasta con naturalidad. Hi, my name is Anna. Ya tiene esa papa caliente ahí en la pronunciación. Eso es lo que se necesita, chicos. Naturalidad. Naturalism, naturalidad, sin pena, ¿verdad? Abran esa boca sin pena, que para el inglés, incluso la M, hay que cerrar los labios por ratos, hay que abrir la boca, hay que poner la lengua acá en la posición de la Z. Entonces, todo eso tenemos que irlo aprendiendo. A ver, nos presentamos. Hi, my name is Caleb. Hi, my name is Caleb. Va, usemos la otra forma con el verbo to be. Hi, I am Caleb. Hi, I am Edwin. Perfecto. Va, ustedes sentirán cuál les salen mejor, ¿verdad? Si ustedes dicen I am o si ustedes dicen my name is. Okay. Luego de esa introducción, vamos a decir, es un gusto conocerte. Es un gusto conocerte. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Ok, la otra persona va a corresponder y va a decir, nice to meet you too. Nice to meet you too. Correcto. Nice to meet you too. Perfecto. Vamos a hacerlo juntos, right? Vamos a hacer esa conversación, pero personalizada, ¿ok? En la última parte vamos a llegar donde dice, I'm sorry. Repeat, I'm sorry. I'm sorry. No te escuché, me disculpo, tengo un error. Voy a decir, I'm sorry. What's your last name? I'm sorry. Y ahora te voy a preguntar por tu apellido. Apellido se dice last name. Nombre last se decía name. Apellido se decía last name. Voy a decir, I'm sorry,
What's your last name again? Okay, vamos a interpretarlo como disculpe, ¿cuál es su apellido de nuevo? Porque me falló el oído, ¿verdad? Again, de nuevo. A ver, repetimos again. Again, de nuevo. Y damos el apellido de nuevo. Decimos, it's López, it's Miller, it's Ramírez, it's Campos, etc. It's García, perfecto. It's Alvarado. Pongámosle ahí, papa caliente ahí, como la compañera, ¿verdad? It's García. Vaya. Entonces, comenzamos. Personalizado, ok. Hi, my name is Caleb Núñez. I am Javier García. My name is Brenda Méndez. I am Adil. Hi, my name is Diana. Excelente. It's nice to meet you. My name is Ana. Hi, my name is Carolina. It's nice to meet you. I am sorry. What's your name? Estamos bien. A ver, hagamos solo. Hagamos la presentación, ¿ok? Hagamos la presentación y el gusto de conocerte. Vamos a verlos. Familiaricémonos con las manitas arriba. ¿Todos ya saben dónde está la opción de la manita arriba? ¿A dónde está? Yes. A ver, ¿a dónde está la opción de la manita arriba? En la misma línea donde encuentran el micrófono y la cámara, en esa misma línea dice reacciones. Ah, ya vi, ya vi. Perfecto. Entonces, familiaricémonos con esa opción. Va a haber momento en que yo les diga virtual hands up. Virtual hands up. Es que las manitas virtuales arriba, es hora de participar. Entonces, tú vienes a poner tu manita arriba y yo te veo acá, te tomo en cuenta en la participación, ¿ok? Participación tiene que ser siempre. Sé que somos 30, pero en la medida de lo posible, yo debo darme cuenta que tú estás presente, que tú estás activo. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño drill, nuestro primer drill con introductions. Virtual hands up. Virtual hands up. Manitas arriba. Virtual hands up. Let's go. ¡Excelente! ¡Wow! Como 20 manos arriba. ¡I love it! Comienzo con Edwin Vázquez. Edwin, ¿estás listo? ¿Estás listo? Tú arrancas, te presentas. Arranca. Vamos. Introductions. Hi. My name is Edwin. Va, pero dame first name. A ver, todos repitamos. First name. First name. Es primero. First name. Ajá, que puede ser Jennifer, puede ser Michael. Y vamos a dar last name. Repitamos. Last name. Y es tu apellido. Entonces me das tu first name y me das tu last name. ¿Ok, Edwin? Ok. Action. Hi. Hi, my name is Edwin Vázquez. I am Caleb Núñez. It's nice to meet you. ¿Te quedaste, Edwin? ¿Se te acabó el internet? ¿Qué pasó? Te quedó loading. Va, está bien, está bien. Ey, es la primera prueba, guys. Es el primer intento. Come on. Vaya. Voy a intentarlo entonces con Jaime. Jamie. Hi. Alvarado. Ok. Listo. Tú arrancas, tú arrancas. Action. Hi. Introductions. Hi, my name is Jaime Alvarado. I am Caleb Núñez. It's nice to meet you, Caleb. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Núñez. Bravo. Aplausos for Jamie, qué natural. Les toca a ustedes, les toca a ustedes. Voy con Alejandro Baquerano y Daniela. Adelante, introductions. Hi, my name is Alejandro Baquerano. I am Daniela Ramírez. It's nice to meet you. Gabriela, dijiste. Nice.
Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your what is your last name again? It's Ramirez. Okay, thank you. Estuvo bien, Gaby, a excepción de que se te olvidó esta palabrita cámara. True. Ese significa como también. Lo van a ver más adelante, es un adverbio. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Son cinco palabras. Nice to meet you too. Buena pronunciación, Alejandro. Muy buen trabajo. Vamos a seguir practicando. Uno más. Chicas, quiero escuchar a las chicas. Brenda en Aravenis. ¿Es así? Hi, my name is Brenda Mendez. My name is Aravenis Ruiz. It's nice to meet you, Aravenis. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? My last name is Ruiz. Excelente. No tengo observaciones. Estuvo perfecto. Applauses for you. Applauses. Let's go with Diana and Dilton. Introductions. Hi, my name is Diana Alferez. Hi. I'm Dilton Hiram. It's nice to meet you, Dilton. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hiram. Wow. Veo bastante potencial acá, chicos. algo nervioso. No crea. Estamos bien. El ritmo es ideal. Lento. Gracias. Lento. Lo más lento posible. Chicos, no puedo abusar del tiempo. Nos queda una hora. Mi tiempo con ustedes es limitadísimo. Vámonos a lo siguiente de ahora. Your last name again? Your own conversations using your own information and the grammar involved. Vaya, lo que nos toca ahorita es aprender los possessives. Cada sujeto tiene su possessive. Antes que nada, let's watch this video out. Joe, your name is... Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. Baby. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. You, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole.
Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. Perfect. Acá tenemos lo que nos interesa ahorita. Los subject pronouns. Los principales ahorita. I, que me interesa que lo sepamos. I, yo en inglés. I. I. Okay. I. Yo. Okay. I. Yo. Se dice I. Ahora. I. Me. Hablando de alguna mi posesión, voy a decir my. My. Yo se dice I. Mi de mi posesión se dice my. My. Por eso es que en la conversación yo puedo decir I am. Yo digo mi nombre. I am. Caleb, I am Caleb. I am Caleb. Oh, but my, I am my name is. My name is. See? You capitch? Yes. All right. Entonces, yo puedo usar las dos formas. Puedo decir, yo soy. I am Caleb. O puedo decir, my name is Caleb. Las dos formas están bien. Ahora, la segunda persona, you, repeat, you. No se dice you, ¿verdad? Se dice solo el sonido de las vocales. You. Pongámosle un corazoncito ahí a ese subject pronoun, porque ese es el único subject pronoun que ustedes pueden usar en dos contextos diferentes, ya sea para hablar de una persona. Yo les puedo decir, you are Carlos, tú eres Carlos, you are Carlos. O puedo decirles, you are my students, ustedes son. You puede ser usted, singular, o you, plural, ¿ok? Now, okay. ¿Cuál es el posesivo de you? Vamos a decir your. Nunca me vayan a decir your, por favor. Nunca. Voy a sentir un golpe aquí, un uppercut. Me van a decir your. Your. Pronunciación nativa. You. Yo puedo decir you are Roberto, por ejemplo. You are Roberto. O yo puedo decir posesivo. Your name is. Roberto. Do you understand? Si yo digo yes. You are, tú eres. Si yo digo your name you is, are. Es tu nombre. Tu nombre es. Yes? Yes. Your name is. Your name is. Correcto. Your name is. Vamos con las terceras personas. Él es para un caballero. Él se dice he. Solo he, así como está acá, la H y la E, H-E. He. He. El posesivo para él
His. 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 Su. ¿Su qué? Su color favorito, su nombre, su apellido. His. His. Ejemplo. He is Carlos. Right. Oh, yo puedo decir Carlos. His name is Carlos. Yes. His name is Carlos. Su nombre es Carlos. His name is Carlos. Is Carlos. Él es Carlos. Is Carlos. Is Carlos. Capiche. Your name is Carlos. No, no, ahí ya no sería your name, ahí sería his name. His name, porque es de él. Su nombre es. His name is Carlos. Carlos. Vamos con ella. Ella. Ella se dice. Her. She. She. Correcto. She. She. Ella. She. El posesivo de she se dice her. 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 Pongámosle ahí, pronunciación. Her. 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 Estoy diciendo her. Su her. De ella. Her. Her. Ahora, ella es her. Sofía. ¿Cómo se dice ella es Sofía? She, her. Sofía. She se dice ella. Es she se dice is. She is Sofía. Correcto. She is Sofía. Y para decir su nombre es Sofía. Her name is Sofía. Excelente, guys. Nice job. Nice job. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Questions? No, teacher. No. Vaya, entonces prepárenme una práctica. Prepárenme una práctica. Ustedes ven ahí los compañeros, los nombres de tantos compañeros. Vamos a usar los tres. Vamos a decir, mi nombre es, tu nombre es, su nombre es de él, su nombre es de ella. Comienzo yo, ¿ok? ¿Ready? Ok. Vamos a ver, my name is Caleb. Ahora agarro uno de ustedes y ocupo la segunda persona. Voy a agarrar a Edwin por decirles algo. Your name is Edwin Vázquez. Hablándote a ti directamente, Edwin. Your name is Edwin Vázquez. Para ella. Her name is Clara Rodas. Her name is Clara Rodas. Para él, his name is Jaime Alvarado. Yes? Yes. Yes. Esa práctica necesito que me la hagan. Vamos a probar unos tres compañeros, tres, cuatro compañeros. ¿Ya? Los que tienen hands up. Esa participación me encanta, chicos. Seeing those hands up, excelente. Y hay más todavía. Veamos. José Adrián. Action. My name is Eja. Repite, porfa. La que está de la dije, my name is no. Sí, sí, sí. Vas a usar my, your, his, and her. Yeah. Los cuatro posesivos, chicos. Ese es el reto. My name is my your his. Va, permíteme ahí, ¿ok? Permíteme ahí, vas a escuchar a tus compañeros. Está cargando ahí la información.
Ya vas a ver que vas a captarlo. Vamos a ver con Alba. Alba Rivas. ¿Estamos? Action. My name is Carolina Rivas. Yes. Your name is Carlos. Caleb, Caleb, Caleb. Oh, oh, oh. Your name is Caleb. Yes. His. His name. His name is. Her name is Sandra. Me perdí, Miss, me perdí cuando dijo his. His name is Samuel. Excelente, vamos a darle un like a la compañera. Son dos aplausos. One, two, like. Todos, one, two, like. Thank you. A ver, tengo de dónde escoger, así me gusta. Vamos a ver. Alba, ya le dije a Alba. Sí, acabo de pasar. Vamos a ver, Francisco. García. Hi. Hi, my name is Javier. Your name is Ana María. Ah. No, sorry. En este caso, es que no, su servidor sería la segunda persona, ¿ya? Me tienen que decir, tu nombre es Caleb. Tu nombre es Caleb. Your name is Caleb. Sería, your name is Caleb. Y la pronunciación de your, please, your. Your name is Caleb. Please, ajá. Your name is Caleb. Yes, sir, continue. She is. Ajá, ajá. Ahí sería el posesivo de she. ¿Cuál sería el posesivo de she? Her. Tu nombre es de la chica, ajá. Sería, her name is Diana. Yes. Okay, all right. ¿Y de él? ¿Y de él? ¿Para él? Su nombre es Roberto. ¿Cómo sería? He is. He is. Ah, solo his. His. He is. His. Name Edwin Vázquez. Muy bien. Guys, el día de mañana les voy a estar mandando dos videos. Necesito que en el transcurso del día me los vean. Uno es el de los subject pronouns y el otro es el del verbo to be. Aparte, en unos 20 minutos de su lunch, y lo ven, por favor, y lo vamos a comentar al inicio de la clase, ¿les parece? Ok. Perfecto. Ok, teacher. Vamos a irnos aquí a la asistencia. Guys, no puedo ir con todas las participaciones, pero eso queda marcado, que usted está ahí disponible, que usted está participando, que usted está activo. Voy a la participación, voy a la asistencia, perdón. Vamos a decir, here I am. Here I am. Aquí estoy yo, ¿verdad? Here I am. Se fijarán que su servidor les mencionará su nombre completo. Es así como necesitamos que ustedes, pues, coloquen su nombre completo en la plataforma acá en el video de la clase. Bueno, sí, sí, aquí estoy yo. Vaya, Adilton Danilo Girón Ramírez. Here I am. Excellent, gentlemen. Alba Carolina Rivas Palacios. Here I am. Perfect. Ana Janet Noemi Velázquez Montoya. Here I am. Excellent. Ana María Canales Raimundo. Here I am. Ana María García de la Cruz. Here I am. Here I am. Excellent. Here I am. Aravenis Elizabeth Ruiz Cruz. Here I am. Excellent. Brenda Esmeralda Méndez de Medina. Here I am. All right. Carlos Eduardo Pino Bonilla.
Clara Judith Rodas Pacheco. Daniela Alejandra Martínez Molina. Here I am. Excellent. Daniela Elizabeth Ramírez Alvarado. Here I am. All right. Diana Saraí Alférez Fuentes. Here I am. All right. Diego Javier Martínez Benítez. Here I am. Perfect. Edwin Daniel Vázquez Moss. Here I am, teacher. Perfect. Elizabeth Jasmine Cañas Alvarenga. Here I am. Already. Elmer Giovanni Perez. Here I am. All right. Emma Deborah Rodas Andrade. Here I am. Erika Alejandra Hernandez Avila. Here I am. Okay. Erika Marilu Estrada Rodríguez. Here I am. Francisco Javier García Escobar. Here I am. Gabriela Lizeth Ramírez Alvarado. Here I am. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Here I am. Hernán Mestanza Luna. Se me traba aquí la lengua, chicos. I'm sorry. ¿No está Hernán? No, ¿verdad? Jaime Eduardo Alvarado Rosales. Here I am, teacher. Excellent, sir. Jenny Beatriz Chicas de Harkin. Here I am. All right, Joanna Stephanie Magaña Pineda. José Adrián Marinero García. Here I am. All right, José Alejandro Vaquerano Sánchez. Here I am, teacher. Perfect. Jocelyn Marina Cambray López. Wow, tenemos un par de ausentes. Jocelyn Mercedes Flores Abarca. Here I am. All right, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Clara no estaba. Clara Judith Rodas Pacheco. Yo recuerdo haber mencionado una Clara. Okay. Clara Rodas sí la mencionó en un ejemplo. Que sí, ¿verdad que sí? Quizá sí, es la que se le fue la luz. Ah, ok, perfecto. Gracias, chicos. Recuerden, chicos, que ustedes se abren las puertas con su participación y con su asistencia, ¿verdad? La asistencia tiene que estar ahí. Ya está clara, dicho. Gracias, sí, muy amables. Ya les puse ahí y siempre por ese acuerpeo que tiene que haber, ¿verdad? Le voy a mandar ahorita un link. Este link es de una canción porque cantando también se aprende, ¿ok? Necesito que esta canción me la comiencen a practicar desde el día de mañana, todos los días, ¿verdad? Antes de irse al trabajo, a la escuela, cuando se están bañando en el carro. I don't know, but you gotta practice this song. Tenemos 4 semanas para cantarla, ¿ok? El último día, en la 4ª semana, el último jueves, ese día, antes de cerrar el módulo, antes de despedirnos, vamos a cantar esa canción todos al mismo tiempo en karaoke version. Joana ahí se está despidiendo. Ah, dígame. ¿Cómo hago para copiar el link y buscarlo en YouTube? Ya te lo mandé aquí al chat, ¿ya lo viste? Solo sí, dale clic. Cuando se termine la clase derecho. No voy a poder entrar acá. No, dale clic y lo guardas en tus favoritos. Háganme el favor, okay. Chicos, los que están en el grupo de WhatsApp, alguien que me lo copie y me lo pegue ahí en el chat de WhatsApp también, para que quede ahí guardado. Esto tenemos se 4 semanas. What do you do se llama, correcto. ¿A qué te dedicas? Okay. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esta sesión? Voy a escuchar solo un par de opiniones para cerrar.
es importante, es parte de, así que vamos a escuchar entonces, veamos. Ahí está Clarita, ¿verdad? Ahí estaba, ¿eh? Excelente. Ya le había puesto falta, mire, mis, sus compañeros ahí apoyando, así que me encanta eso. Escuchemos, por cierto, a Clara, ¿le suena el micrófono, Miss? ¿Es Clara? No te suena, Miss. Le falla, tío. Sí, ahí me lo revisas mañana, porfa, porque sí, necesito que participes. Vámonos entonces con quién, con, let me see. Jocelyn, a ver, Jocelyn Cambrai. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo sintió la clase? Pues me gustó mucho. Dígame, ¿qué hemos aprendido este día y cuáles son sus expectativas? ¿Contamos con su asistencia para el día de mañana? Sí, sí, tú estás presente. Perfecto, entonces ahí estamos, escuchamos entonces a Dilton. A ver, a Dilton, Girón, adelante, ¿cuáles son tus conclusiones de esta primera sesión? Hola, la verdad que muy bonita la clase, no hemos sentido el tiempo y la verdad que es un gran equipo. Y todos nos hemos estado entendiendo y apoyando, pues hay una unión bien, bien fuerte. Vamos a ver las interacciones que vamos a hacer. Lo bueno es que aquí hay de dónde agarrar. El menú está grueso, ¿verdad? A ver, Jenny, Beatriz, ¿cómo se sienten en este primer día de clases? Pues muy bien, súper excelente las clases. ¿Tienes sueño? No. No, ¿verdad? Aquí les voy a quitar el sueño, ¿verdad? Vamos a escuchar a José Adrián. Adelante, marinero. Hola, buenas noches. Pues mis expectativas de aprender inglés es pues aprender un 90% del inglés para poder trabajar en un call center. Y pues la verdad, la dinámica está súper bien y pues hay que echarle ganas. Excelente. Ahora en los call centers, guys, el porcentaje para que ustedes entren está más fácil. Ya están agarrando con incluso el 70 o el 75% del idioma. Eso sí, guys, cuando ustedes vayan a intermedio, no me vayan a dejar abandonado, ¿verdad? Traten de terminar el curso. Ya cuando van a intermedio, ya les pica la lengua y ya se van a aplicar y quedan, ¿verdad? Entonces, es bueno, pero también hay que terminar el curso, hay que graduarse, ¿verdad? Esto le da otro peso a su currículum. Ok, escuchemos entonces a un caballero. Aquí acaba de pasar un caballero, quiero ver. La pregunta es, ¿cómo contribuye la constante de la curva de temperatura en la contracción extendida? Sí, José Adrián ya me habló, ¿verdad? Ok, perfecto. Solo vamos a escuchar a Elizabeth. A ver, Elizabeth Alvarenga, ¿te sirve tu micrófono, Elizabeth? Sí. ¡Hey! Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo se sintió en esta primera sesión? Bastante. Así te escucha, Elizabeth. Verifiquemos sus micrófonos, guys. Nos quedamos hasta aquí. No hay examen, solo es una tarea en la plataforma. Hay que ir a hacerla. Tienen el día de mañana. Seguimos pues mañana a las 9 de la noche. Good night, everybody. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Tomorrow. Good night. Keep it in love. See you tomorrow. Bye bye, guys. Bye bye. Night night. Night night. Night. See ya. See ya. ¿Sabes qué? Capi tiene razón, Emma. Se termina la clase. ¿Cómo salieron del vestidor? ¿Vas a ver tu tabla? Ahí está tu tabla, ya, amor. La mañana de la jornada del 5
Hoy no es mi día.